estamos en el atrio de Guandacareo. A mis espaldas podemos ver esta hermosa cruz donde en su tiempo se encontraba un árbol llamado aguahuete. Un viernes de cuaresma de 1551 llegó Fray Francisco de Villafuerte a Guandacareo, trayendo en sus manos un hermoso Cristo, el cual no tenía cruz. Traía consigo una campana, un tambor, una flauta, las cuales utilizó para llamar a los pobladores que habitaban en las zonas arqueológicas de Guandacareo. Poco a poco fueron llegando los habitantes de la zona arqueológica de Guandacareo, los cuales se reunieron en círculo alrededor de Fray Francisco, el cual los evangelizó en la religión católica y les pidió que fueran a su población y trajeran a sus dioses. Trajeron a su dios, el dios del fuego. Lo empezaron a alabar con canciones, rituales y danzas. Como pueden observar, no sucedió nada. Pero ahora le toca el turno al fraile, el cual se arrodilló frente a Cristo haciendo una hermosa oración. De repente empezó a temblar. Los pobladores, asombrados por lo que había sucedido, voltearon a ver al Cristo y observaron que era acariciado por las ramas de aquel hermoso árbol. Con esto, los pobladores dejaron sus creencias y creyeron solamente en la religión católica. 2 meses después, fueron bautizados plenamente católicos. Y estas fueron las palabras que les dijo Fray Francisco: hijos míos, quedan bendecidos en la religión católica. Este árbol los amparará por el resto de sus días. El árbol de la vida los amparará. Él los amparará. Fue así como se le dio el nombre al Cristo, el Señor del Amparo. Y esto es Guandacareo. El cual los evangelizó. Fuego. Alabarlo con cantos y canciones. Pidiéndole de corazón sus plegarias. Los pobladores, asombrados de lo que había sucedido, voltearon a ver a Cristo. Alabarlo con cantos y canciones. Ah, está en video. Ya salieron en el video. ¡Qué bonito! A ver si está en video.